Hola a todos, esta es una instalación SQ dentro de lo que cabe en este automóvil Corolla 2009. Se le instaló cable cero, 100% de cobre, no es calidad premium, pero es 100% de cobre con terminales de cobre y piel, un poco de piel de serpiente, ¿no? En las puertas tenemos un set de medios de la marca Suono de dos vías en lugares originales, woofer y tweeter. Unidad principal Alpine, como se ve al inicio del video. Y en amplificación tenemos un 4 canales de la misma marca Suono y un Precision Power de un canal para un bajo, ¿no? Con su blot de tierras y blot de corriente. Y ya por último, para no hacerlo tan largo el video, acá está la caja paspada con su Pioneer de 12 pulgadas. Saludos. ¿Cómo están? Hotel California, canción audiófila por excelencia. Cuando una persona empieza con la calidad de sonido, ¡ah! Oh, Hotel California, lo primero que pone en su auto. Yo me subo a un auto y digo, ¡no! ¡Hotel California, basta! Aparte me agarró el copyright con ese de Hotel California y me bajaron el video. ¡Una semana más! Vamos, tengo algo especial para vos. Tengo algo muy especial. Car Audio para principiantes, Caquita para los íntimos. La conclusión y los secretos de las cajas que nadie te dice. Los temas de los que vamos a hablar son los siguientes: presión de las cajas y sobreexcursión del sub, cortes de frecuencia natural, área de cono versus SPL. Como siempre, todas las semanas me pone súper contento que estés ahí. Y seguimos creciendo, amigos. Seguimos creciendo y vamos por más. Quiero contarte algo que parece que no ha quedado muy claro. Porque en los comentarios he visto gente que ha preguntado: pásame una buena medida de cajas, bro. No hay buena medida de caja para todo. No hay. Cada parlante lleva su caja. ¿Y quién es el que sabe qué caja lleva? El que fabricó el parlante. Así que a meterse en Google a buscar la caja que va para cada parlante de los que ustedes tienen. Te cuento que si recién venís llegando al canal, tenemos mucho material anterior, así que andá mirando. No mires 5 o 6 videos todos juntos. Yo te recomiendo mirar 2 o 3 de lo que te gusta. Después dejalo para otro día. ¿Viste? Y así vas mirando. Así vas aprendiendo y vas incorporando sin saturarte, sin hacer una sobredosis. No, sobredosis no. Tampoco todo junto. Uno va a la escuela un poquito por día. No va todos los días a aprenderse todo junto porque no incorporas nada. Los videos son de más de 2 minutos. No damos una especial solución para que alguien haga algo que le hace falta en el momento. Así que hay que mirarlo con tiempo. Si llegaste acá es porque te gusta el car audio y tenés que mirar todo el video. Así que del principio hasta el final, a mirarlo todo. Entonces para eso pónganse cómodo, vayan al baño, hagan lo que tengan que hacer, agarren una tacita de café y un sanguchito y siéntense tranquilos a mirar el video. Apurados acá no. Apurado no se aprende nada. Estate atento a la descripción, que ahí dejo muchos datos, al link al SQ Fest y un montón de cosas.
Así que prestá la atención a la descripción del video. En la pestaña comunidad del canal también te voy mandando información, encuestas y cuándo va a salir el próximo video y qué es lo que va y cómo vamos haciendo, porque esto es ida y vuelta, esto es ida y vuelta, es una familia, ¿no? Hablamos acá. Después también te digo que no hago videos a medida, o sea, yo tengo más o menos un cronograma de lo que vamos a hablar y es de acuerdo a la importancia y al conocimiento previo que vamos dando. O sea, haceme un video de tal cosa, o sea, no da, muchacho, no da. Tengo un woofer de Roquefort de 10 pulgadas bobina simple, ¿qué caja le hago? Bueno, vayan, muchacho, vayan, vamos. ¿Para qué estamos mirando esto? ¿Están aprendiendo o qué? ¿Qué tal la marca fulanita de tal? ¿Es buena? ¿Pero estamos aprendiendo o qué? Y sin otra cosa que decirte, vamos a empezar ya con el video. Presión interna y sobreexpulsión. La respuesta a la consigna del video pasado sobre qué caja tiene más presión, si la sellada o la ventilada, es lógico pensar que la caja ventilada tiene menos presión porque por el agujero se podría escapar el aire, ¿no es cierto? Pero no es la respuesta correcta. La caja ventilada es la que más presión tiene. Te voy a explicar por qué. El subwoofer se mueve muy velozmente dentro de la caja y eso hace que el aire entre y salga. O sea, no es que es un ventilador que está escupiendo aire. El aire hace este movimiento adentro. Entonces, ¿qué pasa? El aire que está entrando se encuentra con el aire que quiere salir. La velocidad con la que el subwoofer se mueve hace que el aire no pueda salir. Es como 50 personas queriendo salir por una puerta. O sea, se atoran. Y después están las 50 del otro lado que quieren entrar. Entonces convierte al port en un amortiguador, en una puerta, generando así la presión adentro. O sea, mantiene atorado el aire adentro. Cuando el subwoofer se mueve más despacio, o sea, en frecuencias más graves, el port sigue siendo del mismo tamaño. Entonces ya el movimiento del aire en el port deja de tener presión porque, lógico, si yo me muevo así, tengo más presión. Si yo me muevo más despacio, ya el aire entra y sale. Al bajar la frecuencia, es como si hubieran menos personas frente a la puerta. Ya pueden salir y entrar, no se atoran. Y el cono se descontrola. Ese es el motivo por el cual el subwoofer sobreexcursiona por debajo de la frecuencia del port. Corte de frecuencia natural. Y vamos a hablar un poco más también acerca del tema de los cortes de frecuencia, ¿no? Porque una caja, en realidad, es un filtro también. Una caja actúa como filtro. Pongamos de nuevo el ejemplo de la caja sellada. Cuando yo hago una caja sellada pequeña, yo le pongo el sub y la hago sonar y por ser pequeña no puede reproducir frecuencias graves. Entonces, cuando yo más achico la caja sellada, más alto tengo el corte de frecuencia. O sea, la caja no me va a reproducir 28, 30, 35, 40, porque la estoy haciendo muy pequeña. Y yo al hacerla pequeña, limito la excursión del subwoofer y no me puede reproducir 30 Hz, por ejemplo. Entonces, la caja sellada grande puede reproducir frecuencias más graves. Entonces, ¿qué pasa? Si la caja me actúa limitando la frecuencia, entonces yo tengo que ver que la caja es un filtro de frecuencia. ¿No es cierto? Es un filtro high pass a 12 dB por octava en caja sellada y a 24 dB por octava en caja ventilada. Y, Gonzalo, ¿será un filtro low pass también? El filtro low pass, que es el próximo punto que yo quería nombrar, el filtro low pass está determinado por el área de cono. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que eso
corta la frecuencia en agudos. El área de cono me determina a qué frecuencia la caja va a cortar en agudos. En cara audio eso mucho no se usa porque todos usan un filtro electrónico o un filtro pasivo y nadie usa el subwoofer por sobre 120 Hz, 100 Hz o 90, 80, 70. Cada uno según lo que la usa determina su filtro. Pero el área de cono determina un filtro natural low pass. Si yo tengo un subwoofer de 15, no puede reproducir, por ejemplo, 4000 Hz. Por decir una frecuencia cualquiera, ¿no? Si yo tengo uno de 6, es probable que pueda. ¿No es cierto? Porque a mayor área de cono, determino la frecuencia en la que va a sonar naturalmente. Y acá está el siguiente punto que yo te quería contar. Área de cono versus SPL. Es que el área de cono no significa el SPL que el subwoofer va a tener. El área de cono no determina jamás el SPL que va a tener el subwoofer ni el componente. Jamás. ¿Y qué es lo que me determina el área de cono? El área de cono me determina la frecuencia en la que va a sonar. ¿Con qué potencia y con qué volumen? No tiene nada que ver el área de cono, ¿no? La caja, con que sea de 8 o de 10, obtenemos el mismo SPL que con uno de 15 para las frecuencias determinadas. O sea, el de 8 tiene más dificultad para reproducir, por ejemplo, 25 Hz, que casi ni se oye. El de 10 también tiene, o sea, cuanto más área, cuanto más grande el subwoofer, más baja la frecuencia. Pero ustedes fíjense que la frecuencia en la que estamos sonando no es 30 Hz, no es 35 Hz. Los subwoofers no compiten en 35 Hz. Compiten en 60, en 70, en 80, depende del habitáculo del auto. Y por ese motivo también, es muy raro que sea con subwoofer de 15 pulgadas, ni de 18, ni de 21, ¿no? Pero bueno, las marcas lo dejan para lo último, hacer un subwoofer de 15 pulgadas, porque algún paspadito lo pidió, pero todo el mundo arma 10, 12, 8. 8, 10 o 12. Eso es lo que va en un auto. 15 ya es una barbaridad. Otra cosa que te quiero contar acerca de los tamaños de conos grandes. Como ya te expliqué en el video de los subwoofer de SQ contra los subwoofer de SPL, cuanto más grande el tamaño del cono, más se deforma con el movimiento. Entonces es una espiral ascendente. O sea, yo le tengo que dar más potencia, le tengo que hacer más robusto. Al hacerlo más robusto se hace más pesado. Y eso hace que necesite más fuerza para moverse. Entonces, cuanto el cono más grande, más rígido debe ser, y eso lo hace más pesado, ¿no? Porque el cono más grande se deforma más, se deforma más. Esa es otra de las cuestiones por la cual no se prefiere armar con subwoofer de gran tamaño, salvo que sea paspadito, pero no, no y no. Mamarre, 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 mamarre. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole el limpo boca sota. Dale al tetita. Mamarre, mamarre. Yo posteo aquí con esta nota. La miro y rebotan, 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 rebotan. Está loco, ¿cómo lo mueve esa muchachita? ¿Qué dice? Que no suena el subwoofer de 15. Está loco, no. No le crea nada. Este es un pelotudazo. Nalga y tetita, nalga. Yo me quería comprar dos buffer de 15 en caja turbo para el Fiat 147 y las cornetas colgadas en el techo. No, este está loco, este está loco. ¿Cómo va a decir que no suena? No sabe nada este, este es un charlatán. Aparte carísimo, todo Ricardo lo que tiene. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú ya tienes 18, entonces estás en ley. Segunda y tercera semana de octubre
tenemos SQFES y tenemos curso en Córdoba y en Buenos Aires. Los datos te los dejo en la descripción. Ahora poné la flechita sobre el like con el mouse y dale. Dale fuerte. Rompe el mouse. Dale like. Déjame tus comentarios, aunque haya llegado tarde al video, déjame los comentarios también, porque yo sigo leyendo durante la semana. Ahora vamos a ver si podemos sacar los videos de los armados de los autos entre semana. Alguno especial vamos a sacar entre semana como un bonus track. Así no le quitamos lugar a Caquita o a Car Audio Ciencia y Arte, que es lo que más nos gusta y lo que más la gente ve. Los videos de los autos está bueno porque mostramos cómo se hace, pero no tiene mucha vista, ¿no? O sea, la gente no tiene mucho interés en eso, ¿no? Porque estoy mostrando cómo se pone un parlante. Aparte, todos los parlantes se ponen de la misma forma. Hay que meterle el parlante con un aro, con el rodkill y meterle el tornillo. Entonces, si vamos a mostrar un canal con siempre haciendo la misma atornillada del parlante, obvio que a la gente no le va a gustar. No. Mejor no, lo dejo para después, mejor. Installer no es un autorradio. Installer es donde vive el Car Audio de calidad de sonido. Y bueno, no respondo ni opino de otras marcas. Aprende conmigo y sabé vos solo si la marca que te están ofreciendo es buena o no. O si el subwoofer que tenés guardado es bueno o no. Gracias, YouTube, por todo lo que nos das. Gracias, YouTube, por existir. Gracias, YouTube, por recomendar mis videos. Gracias, gracias miles. Gracias miles a todos ustedes. Y nos vamos con el momento paspado de la semana. Nos vamos con paspadito. Chau, amigos. Chau. ¡Babarre, babarre! ¡Barre fuerte! ¿Cuánto parlante tiene ahí? ¡Fua! ¿Qué? ¡Oh! ¡Subwoofer Pioneer! ¡Pioneer es Pioneer! ¡Oh! ¡Qué linda la lucecita! ¿Este coso blanco para qué? ¿Este coso blanco? ¿Para qué ese coso blanco? De 1500, una planta de 1500, qué bueno. ¿Cómo suena el estéreo? ¿De cuánto es? ¿De 55x4? ¡Buah! Este está buenísimo, todo rojo con luces rojas. Este está buenísimo. No se ve nada, ¿qué dice ahí? ¿Cómo se llama el negocio ese? ¿Lo armaron ustedes a este? Se ve bárbaro, se ve buenísimo. ¡Wow! ¡Qué buenísimo que está este! ¿Cuánto 6x9 tiene? ¡Qué bueno! Tienen los respiraderos, mirá, mirá. ¿Qué es eso? Rockford. Rockford P1, qué bueno, mirá, mirá, mirá. ¡Uy, mirá! Tiene un flash acá, tiene la pila. Te pasaste, flaco, está hermoso. Hermoso está. Tienen estos cabrones, por favor, me escucha, se vieron. Yo sé que yo no estoy hablando más.